frente contra el mar. Recibimos palos, piedras, alibazos, cachos de ladrillos y lanchas a motor. Y si un día nos tiraran con un piano, lo paramos de pechito, sí señor. Claro que es una forma figurativa, y que un piano nunca nos van a tirar. Una vez nos tiraron con una moto, la barajamos y la pusimos a andar. Va por eso, va por eso, son tus hombres que sin decir ni voz se pelean entre esos y disputas de la fuente de la eterna juventud. Auspicia el siguiente bloque. Broches la perla. Lo que se abrocha con la perla no se desabrocha ni en pedo. Juntamente con la cooperativa del Hogar Obrero hicimos el Robocop 1, que fue conocido mundialmente. Bueno, pero mira, hay algo que me quema en la garganta y yo te lo tengo que decir. Vos estás siendo agresivo conmigo y conmigo mismo, con el ser que está dentro de la investidura y del traje policial. Y no me lo merezco porque soy un ser humano como vos, ¿entendés? Está bien, pero vos ya me tenés podrido y yo a vos te tengo que decir las cosas de alguna forma. ¿Vos te das cuenta que estás agresivo? Y yo fui generoso con vos, con tu mujer, que me dijiste que era una excelente enfermera, la metí en el churruca y era una limpia chatas de cuarta. Para, vos no te podés meter con mi mujer, que es la madre de mi hijo. Aparte, qué egoísta sos vos. No, que no le pasas un mango a fin de mes, no le pasas nada. Pará. ¡No! ¡Ay, me pelé! Vos lo hiciste. Mirá lo que hiciste con el comisario. ¡Me pelé! No quiero más, no puedo ver llorar. El espíritu del amor está. Por favor, hágalo por nosotros. Hágalo por el gallito. Quieren, tienen que entrar. Por favor, yo tengo también problema. El otro día fui a comprar al mercado unas cositas. Necesitaba salsas, diferente tipo de cosas, palmitos, compré dos latitas de mejillón, dos por 7 pesos, que es 3 pesos con 50 cada lata. Qué lindo, qué lindo es eso. Para prever, si vamos, viene alguien, uno abre una latita de mejillón, es más que más, queda bien. Una cosita puede comer y sentirse. ¡Viva sin cambio! ¡Soltame, Paul McCartney! ¡Soltame de acá! ¡Soltame de acá! ¿Por qué me tiene que detener? Tranquilo, estás en una comisaría. Estás, tranquilidad, respiras hondo, te quedas, sentís tranquilo, y el alma policial entra en vos. ¿Por qué me detienen? Estaba comiendo choripán, estaba tomando un helado de agua. ¿Quién me tiene que detener? No, ¿cómo le grité? ¡Los verdaderos delincuentes están afuera! ¡Y yo soy acá! ¡Llevo lo que puedo! ¡Lo está poniendo mal! ¡Si yo no hice nada! ¡Escuchalo! ¡Se me cae el comi! Merece que lo ayudemos, señor comi. Yo tengo una palabra de aliento y una palabra buena y fuerte para vos. Hay una palabra en la que vos podés confiar, que es nuestra palabra, que es la que entra a tu corazón, la que entra en tu alma y la que te va a hacer regocijar en un mundo tranquilo y de paz. Vos estás con nosotros y tu paz llega a todos nosotros a través de tu mirada que es límpida, que a pesar de todo y de que vos tenés un montón de problemas que acarreas de chico, nosotros sabemos y vemos en la gente que puede llegar a tener algún problema, algún tipo de conato de agresión. Entonces vamos a cantar el salmón ahumado de policial que dice: oveja descarriada eres tú, oveja descarriada eres tú, oveja descarriada eres tú.
Partiemos al pecador. Partiemos al pecador. Partiémoslo al pecador. Me siento mal. Una de las cosas que más alegría nos da a todos nosotros, después de tanto tiempo de estar en esta red incalculable de información que viaja a través del ciberespacio, en la que esta aldea global cada vez se hace más chiquita, más chiquita, más chiquita, existen posibilidades impresionantes, como por ejemplo esta, de tener una comunicación directa vía satélite con gente que hace muchísimo tiempo que no se ve. Ustedes saben bien que esto lo hicieron los españoles y ahora nosotros lo copiamos, por supuesto, sin ningún tipo de dignidad. ¿Cómo está usted, diputado Enzo D'Andrea? ¿Cómo está usted por el Partido Justicialista de la provincia de Córdoba? Buenas noches, yo estoy muy contento de haber venido a tu programa. Soy el primer diputado estrella, lo que podríamos decir un diputado top, que viene a tu programa, así que te agradezco muchísimo y cuando quieras puedes venir a mi pileta. Les agradezco muchísimo, pero tenemos hoy una sorpresa, no solamente para ustedes, sino para él, para mí, para aquel, para vos, para ese que está pasando, y un señor que vino a la mañana temprano, no sé, hizo saber que usted tiene esta sorpresa que nosotros le deparamos. Por favor, señor director, en el cable coaxil. Cable coaxil directamente desde la provincia de Córdoba, desde la localidad de Bulnes. El señor Pepe D'Andrea, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, señor Pepe D'Andrea? Acá andamos, señor, acá andamos. Dígame acá una cosa. Tirando para no aflojar como leche en la heladera. Dígame una cosa, ¿ustedes son muchos? ¿Son muchos de familia? Acá estamos haciendo un poco de todo, hacemos huerta, tenemos unos chanchitos, tenemos gallinas, tenemos... Y lo que ve acá, señor. Tengo en el estudio una sorpresa para usted. ¿Usted se acuerda de su hermano? Mire, hace 15 años que... Pero si a ese tipo yo lo llego a agarrar, le llego a poner las manos encima a ese tipo. Escúcheme, lo que no le voy a perdonar jamás es que se ha llevado atado atrás de la estanciera, esa porquería que tiene... me ha llevado el perro, hasta Córdoba lo ha llevado de tiro. Si usted viera cómo ha quedado el pobre animalito, lo ha hecho pelota, ni ha sido capaz de siquiera darse vuelta para atrás, que si él se daba cuenta que llevaba el animalito enganchado en el paragolpe, ¿cómo no se va a dar cuenta? Eso no se lo voy a perdonar jamás, este desgraciado. Dígame una cosa, ¿usted piensa que su hermano pudo no haber visto que llevaba el animal flameando enganchado en el paragolpe trasero de esa estanciera? Pero ¿cómo no lo va a ver? Escúcheme, no me haga reír, hágame el favor. Si ese es un desgraciado, lo que pasa es que debe haber estado mamado. Se debe haber tomado una majuana de vino antes de subir a la estanciera, por eso no lo ha visto el animalito. Si hasta lo estuvo acariciando antes de irse, sabía que estaba atado atrás de la estanciera. En honor a la verdad, existía algún tipo de balizamiento. El perro estaba balizado. De alguna manera tenía una baliza, algo, o líneas que dijeran una P de perro fosforescente. Pero escúcheme, no seamos grandotes, somos grandes, mi amigo. ¿Cómo va a tener balizamiento un pobre perro? El Rambo no tenía nada, lo único que tenía era un collar que me había dejado mi padre. Eso es lo único que tenía. Y buen pecho. Y no sé cómo se las arregló a la estanciera para llevarlo de tiro hasta allá, hasta Córdoba. Esto, por favor, que se tome con pinzas. ¿Usted piensa que su hermano tuvo algún tipo de acción a propósito y que fue algo duro contra usted y su familia? ¿Qué lo va a hacer a propósito? De mamau, Luis, eso es de mamau. Ni a propósito lo puede hacer una persona. ¿Cómo va a hacer eso con un pobre animalito que no tiene nada que ver? Escúcheme, si el animalito viviera, se lo come ese desgraciado.
Muchas gracias, señor D'Andrea. Gracias. Eliminamos el satélite de botón. El instante suenan fuertes las trompetas en botón. Tenemos también la otra parte. Hoy tu descargo. Es mentira lo que él está diciendo. Yo sí tengo una camioneta, pero yo la uso para trabajar. Yo hago transporte de soda en mis ratos libres porque yo quiero que toda la población tenga soda. Quiero mostrarle a la... Por favor, en el estado en que está Rambo, el perro que se autoflagela debido a que, imposibilitado, no pudo llegar a Córdoba capital parado en sus pies, y eso le produjo este trastorno. Por favor, señor director. ¿Por qué esto es realmente terrible? Porque vemos cómo este animal ha quedado imposibilitado para jugar al tenis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es una maniobra política del diputado Zambroni, que lo único que quiere es ver a un Enzo D'Andrea en la cárcel, y no está de acuerdo con que nosotros llevemos el aeropuerto de Córdoba al dique San Roque, donde nosotros tenemos pensado poner un montón de patitos, gaviotas, cigüeñas, cigüeñales y pipilus culus. Ustedes están hablando de la aeroisla que van a hacer llevando el aeropuerto de Pajas Blancas al dique San Roque. Sí. Vengo a traer un poco de joda. Cha 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 cha, non tu n'existais pas encore. Cha 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 cha, le Brésil n'en était pas là. Non tu n'existais pas encore. Cha 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 cha, le Brésil n'en était pas là. Clases de francés uruguayo con Walter y Waldo. Bonjour, Walter. Bonjour, Waldo. ¿Cómo ça va? Moi? Ça va pas. ¿Y vos? Eu. A moi va bien. Ma que di bien. Très bien me va moi. ¿Qué es que vous traînez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le cul. Le cul? Ma que es que c'est le cul? Le son un. Le cul, c'est la part posterior de la femme. Que joli, que joli. Depend, Waldo, depend. La prochaine classe, le balan. Querida Luisa, te mando esta postal desde esta clínica de rehabilitación para colifas, en la cual saldré sin utilizarte nunca más ni las bombachas ni los corpiños, los cuales te devolvía toda la vida estirados por la diferencia de nuestros talles. Tuyo con amor, Duilio. Yo estaba simplemente en la gran reitero. Estaba comiendo un choripán. No lo escuchas. No lo escuchas. Abrimos las orejas, como Dumbo, como Dumbo, como Dumbo. Abrimos las orejas, para escuchamos al comisario. Me bajó la presión. Por favor, quiero ir. Vos necesitas estar... Lo llevamos, sí, al spa, vemos cómo solucionamos. ¿Por qué? Porque necesitas estar en paz, contacto con otros. Hay con otros chicos, hijos. Hay otros chicos que son que también chico, que les gusta. Es lindo esto. Sí, es el azul, sí, y el, y el blanco, blanco, porque fui habla de una bandera. A ver, a Racing, no. Esta bandera. Los otros chicos tenían otra bandera. Sí, una de las sí. Que están acá también, más o menos por el mismo problema. ¿De qué cosa? Creo que es Boca Junior. ¡No! ¡Va a correr sangre! Vení, ¡va a correr sangre! La paz va y viene. ¡Lo voy a denunciar! Las pipas de la paz. ¡Qué barbaridad! Sumate al desafío World Sexter Shear. Ahora te vamos a proponer el desafío Worcestershire. Acá tenemos una botella de chimichurri Worcestershire. Y aquí una caja con jabón en polvo de primera marca. ¡Vemos los resultados! Si por el lechón fuera, se autocomería con Worcestershire. ¿Qué estás probando?
jabón en polvo. ¿Y ahora? Worcestershire. Sí, sí, se nota la diferencia. Bárbaro, me encantó. Es buenísimo, mi mamá lo usa para todo. Busca el lechón de la alegría, más de 600 pesos en premio. Está contenta la molleja, el chinchulín y la mondiola porque le ponen Worcestershire. Este es genial, este es brillante, realmente. La alegría de la gente es no, como el premio final, el hecho de participar, ¿no? De es ganar un premio brillante. Y eso demuestra la seriedad de sorpresa. Brillante como sorpresa. Qué, a ver, como una perla. ¿Qué más? Como un destello. ¿Qué es lo que tiene su chimichurri? Como un cometa. Como un cometa, como un zafiro. No, como una estrella fugaz. Una estrella, grande que puede ser. Una estrella grande puede ser el sol. Y el sol tiene alrededor, ¿qué tiene? Rayos de fuego. ¿Por qué no se hacen quemar vivos? Son dos pedazos de... Me voy a meter el título de publicitario del ojete. No ganamos nada poniendo. Pero sí, porque yo quería ser futbolista, señor. Bueno, y si usted me rechazó, señor, no he trabajado, nada. Tengo una agencia, noche desvelado, pensando en ese chimichurri de mierda que usted vende. Cuando hoy me invitaste al circo, me sentía tan feliz. Junto a mi enamorado, un pochoclo compraste para mí. Junto a mi enamorado, viendo al mono galopar, agarraditos de la mano, me empezaba a emocionar. Pero vos sos un turrito y me empezaste a verdugear con que me parezco a la foca y que te haga trulalá. Y ahí nomás se armó el quilombo y te empecé a fajar. Y empezaron a volar las butacas. No tuve más remedio que hacer quilombo. Y los elefantes, el pochoclo en el orto te lo podés mandar. Y si te gusta tanto la foca, andá y volteatela. Che, pará, empecemos de nuevo, ¿eh? Directamente de Los Ángeles, provincia de California, Edgar Agar y su faina maravillosa. Deleítese como más de 3 millones de espectadores en el teatro de círculo de suboficiales de la Armada. Localidades en venta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué acá! ¿Me oís? ¿Quién es el comisario acá que me quiere ir a la mierda? Estoy podrida de estar acá entre toda esta mariconada. Estoy re podrida. Yo te gestiono. ¿Me dejas? Bueno. ¿Me dejas? ¿Me esperas? Sí. ¿Qué pasó, muchacho, con esta chica? Por quiniela está. Es quinielera, León Daniel. ¿Y qué podemos hacer? Cantarle la canción de la quiniela. Tenemos algo para vos que te va a encantar, ¿no es cierto, muchachos? Sí. La quinielera se come en 30 días. La quinielera se come en 30 días. Bien, todo mi bien. ¿Me dejás, campeón? Gracias. ¿Saben qué? Hoy tengo una fábula. ¡Qué bueno! Me levanté re fabulero y quiero contarles una fábula porque, ¿saben qué, chicos? Yo tengo dos pescaditos en una pecera. En una pecera que viven tranquilos. Un día, uno de mis nenes, Arielito, que tiene 21 añitos, empezó a batir el interior de la pecera. Los pescaditos se asustaron muchísimo y empezaron a nadar en contra de la corriente que hacía el palito. A nadar en contra de la corriente, los dos pescaditos que se tenían mucha bronca y pica y todo el día, pícate que pícate. El pescadito colorado le daba al otro que era más o menos doradito, tiki tiki, y estaban todo el día peleando. Esos pescaditos se parecían a ustedes dos, ¿saben? Y cuando los pescaditos estuvieron en problemas, cuando el agua estuvo turbia, cuando todo estaba feo, cuando había oscuridad, cuando esa pecera era un mar de mármara, estrecho de Bósforo, los pescaditos se hicieron amigos.
¿Por qué no se dan un abrazo? Y signamos esto que puede ser una cosa que olvidamos, ¿no? Tiene razón, Comi. Siempre tiene razón, comisario. No. Vení. La razón la tiene la verdad. La razón la tiene la prosperidad. La razón crónica diarios. Embarazada se cae al noveno piso. ¡Uy, allá vamos! ¿Me puedo ir? Cha cha cha, cha cha cha, non tu n'existais pas encore. Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil n'en était pas. Cha cha, non tu n'existais pas encore. Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil n'en était pas là. Sumate al desafío Worcestershire y encontrá el lechón de la alegría. ¡Tranquilo, muchacho! ¡Tranquilo! Cada vez que destapo una de estas, se me vienen todas encima. ¡Yo me gané un pan abierto al medio! ¡Un peseto! ¡Y yo una bondiola, mirá! ¡Uy, qué buena! La verdad que estamos acá. Haga como el señor que se ganó el pesito. Enloquecido de lujuria, el chorizo pide a gritos que lo embadurnen con Worcestershire. No, está, está. ¿Le gustó? Enmudeció. ¿Le impactó? ¿Le impactó? Esto me hace acordar de Yellow Submarine. Claro, claro, está basado en Yellow Submarine. Sí. Por ahí buscamos. Sí. Grande, famoso y brillante. ¿Y qué más? ¿A qué más le hace acordar? ¿Dónde dice el ajo picado? Bueno, el ajo se supone que si es chimichurri. No hay que presuponer nada. El mercado es pelotudo, la gente es pelotuda, no sabe. No, pero la gente sabe. Que lo que tendríamos que hacer, en todo caso, sería si fuese chimichurri sin ajo. Pero todo chimichurri tiene ajo. Ah. No es el detalle al cual nosotros apuntamos cuando hicimos esta publicidad, ¿no? ¿Ustedes apuntan generalmente? Claro. ¿Por qué no se apuntan uno al otro con 2.38 y se matan los dos? Es que, San Pedro, es tu culpa. No voy a laburar más para... No, hacelo vos, loco. Mi vieja me dijo siempre que estudié medicina, la remil puta que lo pasó. Córdoba urgente, Rambo, se recupera el perro autoflagelante. ¿Podemos hablar de una epidemia? No, esto no. Esto yo creo que tiene algún elemento que podría hacer pensar en que es epidémico, pero no sé, yo creo que las patologías vienen de a pares. Y de repente uno puede ver uno, dos, tres casos que se dan en un momento y decir acá. ¿Algún germen puede ser que esté trabajando? Good afternoon. This is our first lesson of... Yes, aprende inglés. ¿Eh? Today, we learn together the word apple. A-P-P-L-A. Apple. 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 Yes, apple, yes. Pronunciation. Apple. 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 No, not like this. No, apple. Apple. With the lung against the glitter. Apple. Until the next week with Yes. Aprende inglés, ¿eh? Yo soy el macho y tú la hembra. Recuerda que por algo Dios marcó. 20 de enero de 1996. Querido Oscar, hoy
hace exactamente 7 meses que tomé la firme determinación de renunciar a los placeres de la carne y consagrarme toda entera a la vela perpetua. Desde los ventanales de este bendito convento me llegan A. el aire puro y fresco de la mañana. B. el dulce gorjeo de los pájaros. También escucho el trinar angelical de la hermana puberta que toca el arpa, el perfumado olor de los churros rellenos con pasta de maní, recién sacados del horno por las beatas manos de la hermana Miguela. Ahora, que ya te describí cómo es mi vida desde que nos separamos, simple, sencilla, suave, sutil, sonsa y sin sentido, quisiera saber de vos, de tus cosas. ¿Cómo está Manteca? ¿Sigue mordesqueándote las pantuflas? ¿Y tus sabañones? La hermana Flatulia dice que lo mejor son los baños de ruda con sal. ¿Por qué, Oscar, tuviste que portarte así conmigo, sabiendo lo frágil y sensible que era? ¿Por qué tuviste que pisotear mis ilusiones como una hoja de papel que se la arroja de costado? ¿Por qué tus infidelidades, tus mentiras, el snack bar, el pool, los nightclub, el fast and food, el wash and wear, el pop art y los videogames? Ahora que mis heridas han cicatrizado y mi cuerpo frágil y pequeño está seco de tanto llorar, quiero que sepas que aún te recuerdo en mis oraciones y en una foto tuya que aún conservo. Firmado, Brunilda. Ah, posdata. No me busques. Nunca vas a poder encontrarme. Vengo de la calle Pavón. Hola amigos, después de nuestra campaña El Sol Sin Playa, Siddhartha Kiwi con todos ustedes nuevamente acá. En 1996, el cantautor Emmanuel Ortega es atropellado por su propia orquesta, pero antes nos deja un legado. Cómo a través del yoga y el canto podemos soportar situaciones tensas en la vida cotidiana. El yoga y el canto unidos por la misma espiritualidad. Hoy inauguramos una nueva sección denominada Mensajes Cantados en Yoguístico. Nos dirigimos a la casa de un amigo que hace mucho tiempo nos debe mucho dinero al grito de ¡Ey! ¡Bicicletero! Dijo una gran puja. Cuando llegamos a la casa tocamos el timbre y cuando el muchacho sale le dejamos el mensaje cantado. Necesito la plata, te dedico esta canción. Necesito la plata o te dejo el culo hecho un morrón. A lo cual el muchacho nos dice, bueno flaco, aguantame 2-3 meses porque la cosa anda mal, ¿viste? Grita. 3 meses, te aguanto. A lo cual rápidamente le contestamos con la siguiente canción. Esta, qué fantástica que es esta. Qué fantástica que es esta. Yo te emboco, te la pongo y digo adiós. Ahora amigos, después de nuestra actitud, nos enyoguizamos. Respiramos profundamente, manejando toda la zona del revuelto gramajo. Y nos retiramos a nuestro hogar rápidamente para poner el video de Bey, el chanchito balín. Ahora nos despedimos, amigos, con la frase de Mahatma Minujín, quien dijo, después de su última visita a la Argentina, ¿cómo? ¿Todavía siguen votando? Buenas noches. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas. Cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Esta noche hermosa, amigos, cómo agradecerles que ustedes estén ahí, nosotros acá por intermedio del éter, en donde la onda sonora sala de acá llega para allá tocando varios satélites, como quien toca al pasar una gaviota al vuelo. Y esto me hace acordar, queridos amigos del jurado, ese poema de Ricardo Sandola,
que dice así. Oye, usted me ha conquistado. Brunilda, Brunilda, ¿qué haces acá metida? No sabes el sol que hay afuera, Brunilda. Yo aún te amo. Yo te daría un millón de besos. Basta, Oscar, basta, basta, basta. No insistas. Ahora tengo una nueva vida. ¿Pero por qué? ¿Qué dice, Brunilda? Basta. No me llames más Brunilda. ¿Por qué, Brunilda? Porque mi verdadero nombre no es Brunilda. Me llamo Alcira Mabel Ortetti. Nunca me gustó ese nombre. Y tampoco calzo 37, sino 44. Mira. Me mentiste, Brunilda. Basta, Oscar, no insistas. No te pego porque tengo la mano muy pesada, Brunilda. Andate, Oscar. Está bien. Está bien. Pero antes, devuélveme todas las cartas que te mandé a nombre de Brunilda K. en Danvers. Las quiero ahora, ya inmediatamente, Brunilda. Ya la quiero ahora, ya inmediatamente, Brunilda. Acá las tenía, las estaba releyendo. ¡Tómalas! Ahora andate, Oscar. Está bien, pero antes de irme, te voy a tocar un tema que compuse para ti, llamado Soy Bala y Voy a Ser Papá. ¿Ya está? Sí. Ahora andate, Oscar. Está bien. Me voy. No me importa nada, no me importa nada, Brunilda. Pero antes de irme, quiero mi pato Donald. No, Oscar, el pato Donald no. Quiero mi... No, Oscar, por favor. Quiero mi pato Donald. Ahora. No, Brunilda. Toma, Oscar, andate ya. No, Brunilda, no. ¿Qué más? Quiero también mi Pinocchio. No, Oscar, el Pinocho no. El Pinocho no. El Pinocho es mío y quiero el Pinocchio. ¡Ya! Adiós, Pinocho. Me voy, Brunilda. Basta, Oscar, andate. Me voy. Pero antes, me olvidaba de otra cosa, el Pepe Grillo. El Pepe Grillo. No, no, por Dios. El Pepe Grillo es mío. No, el Pepe Grillo no, Oscar. Me das el Pepe Grillo, Brunilda. ¡Ya! Sí, pero es mío, Brunilda. Toma, Oscar, ahora andate. No tengo más nada que pueda darte. Vete. Vete, Oscar, andate por esa puerta por la que jamás deberías claro haber entrado. Claro, claro que me voy. Ya, porque no me importas más, Brunilda. Brunilda. ¿Qué, Oscar? No me puedes pedir un remix porque estoy muy cargado. Basta, Oscar. No puedo hacer más nada por vos. Está bien. Mandate. Brunilda. ¿Qué, Oscar? ¿Ese no es mi cassette de Fausto Papetti? Sí. Te lo dejo. ¡Boludo, la lámpara! Desesperada de amor, Brunilda gira sobre la cama
y cae al piso. Me mantengo en la clandestinidad hasta arreglar mi contrato. Sí, señor. ¡Yupi! Tengo experiencia en programas en vivo. Carajo. Chau. Usted como yo tenemos el mismo problema. Convivir con pelotudos. Hay varias clases de pelotudos. Está el pelotudo A, el pelotudo que sabe que es pelotudo y se aferra a la pelotudez. Total, es pelotudo. Está el pelotudo manejador, aquel que sabiendo que es pelotudo comete pelotudeces sabiendo que se le va a perdonar. Cada uno de sus pelotudeces, total, es pelotudo. No voy a preguntarle qué clase de pelotudo es usted. Necesitamos su aporte para combatir el pelotudo dañino, aquel pelotudo que hace daño. Ayúdenos. Fondo de ayuda a la víctima del pelotudo dañino. 0801-018202 y 0801. Nosotros abogamos por usted. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3. Pa la 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 D'amor, d'amor. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. En esta tarde hermosa, en donde los tulipanes se abren en flor, en donde recelamos la primera fiesta nacional del lúpulo y la cerveza en la provincia de Camboriú, agradecemos fuertemente en este abrazo fraternal a toda la gente de Cosquín que nos debe estar mirando. Y en esta tarde de alegría tenemos el primer participante que demuestra ante el mundo qué es lo que siente visceralmente a cuando está el tango en pelotas. En esta tarde de pelotas y de alegría, con culos al aire y por mil, presentamos al participante número uno, don Harry Budley. ¡Fuerte el aplauso! Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510, en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, en un mismo lodo, todos manoseados. Con mucho, pebete, vos sos un pebete. ¿Cuántos años tenés vos? 45. Bueno, te deseo muchísima suerte y nos vamos a ver porque necesito ya mismo el participante número 2, Atilio Zamburra. ¡Fuerte el aplauso! Adelante, muchacho. Bandoneón arrabalero, viejo de Chiclana, hoy tenés leche, te lleno de ilusión. Cuando vuelta del convento, revoque las paredes,
farolito que algo nunca rebotó. El sentimiento es una de las bases principales. Bueno, quiero agradecer profundamente. Para mí es un honor haber participado de tu programa. Hice 3.300 kilómetros, estaba fuera del país y no tengo más que agradecimiento por esta oportunidad enorme que me brindaron de mostrar el orto frente a toda la teleplatea. Te agradecemos a vos y ya mismo voy a ver al jurado. Jurado que, entre otras cosas, está compuesto de las más altas personalidades que conocen al dedillo todo lo que significa tango, música ciudadana, twist, folclore, bolero, folk, rock, hardcore y todo lo demás. El señor interventor del oficial canal ATC, Juan Carlos Barnaleta. Vos sos un filósofo, sos un genio, una persona que adelanta, un adelantado a tu vida, desde las flores milenarias, damas y caballeros, el señor Alejandro Dolinsky. Y por supuesto, en el centro, la sabiduría, digamos, del cóctel del tango, la aceituna más sabrosa, el licenciado Luis Lagarcheta, por favor. ¿Estuviste en Nueva York, en la Gacheta? Efectivamente, y pude comprobar que el tango es muy conocido. También el arroz con leche, ¿para qué nos vamos a ocultar? No, claro. Pero la gente canta el arroz con leche, se garca encima, no sabe cómo es. Entonces nosotros, que seguimos muy de cerca el desarrollo de nuestra música, vemos a la gente cómo lo siente, cómo se garca, cómo está contento de hacer las cosas como se deben hacer. Por eso, mi modesta opinión es que el tango nuestro está muy bien representado y más bien cantado por estos dos señores que nos antecedieron. Nos encontraríamos alegres, señor director, si pudiéramos ver, para mostrarle al jurado, porque ustedes ya tienen el veredicto. ¿Me podrían entregar? Sí, no sé si lo tienen. Sí, lo hace. El veredicto, qué interesante. El veredicto del jurado es absolutamente inapelable. Está bien. Por favor, señor director, ¿podríamos ver el participante número uno en su parte posterior? Muchas gracias. Ahí vemos cómo va a comenzar, se nota nervioso. Me gusta. El mundo fue y será. Fíjese cómo aprieta, larga para afuera, estilo francés. Los franceses. Claro. Y fíjese qué zurdo ese punto. Apretó justo en el nudo del tango, ¿eh? Sí. Y le dolió. Valores, muy bien. Muchas gracias, señor director. El fallo es unánime, tenemos un empate. Así que me gustaría que viéramos el participante número 2. Oh, por favor, Gonzalito. Opa. Bueno, tenemos que estar haciendo. Sigue prácticamente la. ¡Qué introducción! Realmente emocionante, ¿eh? Fíjese en la forma que lo mueve, tan parejo, tan pa... Ahora, si este hombre canta así en bolas, ¿cómo cantará vestido? No, sí, eso es bueno, en parte esa es una de las ideas. Licenciado Dolinsky. No sé, yo no veo nada porque tengo un problema acá en la cervical, entonces estoy mirando para otro lado. Bueno, está bien. Maravilloso. Dos muchachos del interior que tienen dos ilusiones. El próximo miércoles, damas y caballeros, nos veremos aquí, en la gran final.
en la final de Venga a Cantar, el tango en pelotas.